Buenas noches, ¿cómo están? Felicidades, este estupendo ballet Vértigo Show Dancers, que qué bárbaros, de veras, es un ejercicio, es una habilidad y sobre todo una organización. ¿Qué opinas, Didi? Sí, sobre todo que ya estaban aventando bola ahorita para empezar. Iniciar recién el programa. Sí, ustedes que no alcanzan a ver aquí estaban las monedas. Es más, aquí hay algunas todavía, no les dio tiempo de sacar las monedas. Muchas gracias, amigos, por estar nuevamente con nosotros en este subprograma de todo. De todo en la etapa número 34, en donde estamos con ustedes nuevamente para que disfruten de un programa sensacional. Y a los muchachos de Vértigo me han estado preguntando algunas chicas en la calle, Lili, que cómo se llaman. Pues vamos preguntándoles, si me permites, tú primero a ellos dos y yo a los dos de acá de este lado, por favor. Buenas noches, tu nombre, por favor. Jorge. Muy buenas noches, tu nombre, por favor. Paula Lee. Quiero comentar algo de nuestro
amigo Raúl, que no sé si sea tradición que lo haga él donde quiera que se presenta, pero bien bonito, es algo que me parece muy bonito porque él se persina siempre antes de empezar a bailar. Gracias, Raúl. ¿Te toca, Hugo? Claro que sí, buenas noches, ¿tu nombre? Javier. Javier, gracias, con permiso, ¿tu nombre? Eduardo Hernández. Eduardo Hernández, ellos son el show Vértigo Dancers, que pues domingo cada 15 días están con nosotros y les agradecemos de veras que compartan. Por favor, un saludo para Wilfredo Moya y también para Juan Vich, nuestros buenos amigos de allá. Muchas gracias, Lili. ¿Qué te parece si en este momento comentamos sobre lo espectacular que es el programa de todo esta noche?